Colombia se puso al día con su historia al conquistar el título mundial bajo el sello de la Federación Internacional de Fútbol de Salón, que durante 9 días mantuvo expectantes a los amantes de la pelota pesada de 4 continentes. Pero que todo, pues darle gracias a esta gente que vino a apoyarnos. Gracias por confiar en nosotros, por confiar en esta nueva era que empieza. Porque yo sé que vienen muchas cosas buenas para nosotros y para la selección. No, darle las gracias a Dios. Esto es una felicidad que no puedo expresar con mis palabras. Primer mundial, primera vez que quedamos campeones de un mundial. Y esto es gracias a todo el pueblo, gracias a mis papás, a mi familia por estar acá. Y no solo volvió Colombia a su ADN ganador, sino que también sumó su segunda corona, igualando de paso a su rival de turno, Brasil, que luchó hasta el final, pero nada pudo hacer para evitar la celebración del local ante más de 5.000 espectadores que se dieron cita en el Coliseo Bicentenario de Bucaramanga. Gracias a Dios, el trabajo, al profe, que gracias a Dios pudimos sacar esto adelante, esta felicidad que gracias a Dios pudimos quedar campeones hoy. Me lleno de orgullo hoy de reconocer mi santanderianidad por este tiempo. Es única. Yo soy un bumanguense entregado a este deporte y este es un regalo de Dios otra vez. Hace 24 años lo conseguí en Bolivia como técnico de Colombia y 24 años después lo consigo como el presidente de la asociación, el vicepresidente de FIFUSA y como dirigente santandereano para este tipo de actividades. El podio lo cerró Venezuela, que desde que salió campeón en 1997 no había tenido esa posibilidad de estar entre los mejores.